Buenos días, Buenos días. ¿Cómo se llama usted? León Chacota Falcón. ¿Es originario de qué ciudad? De La Paz. ¿En qué año inició la panadería? De 1950 comenzamos. 1950. ¿Esto fue decisión suya o de quién? De mi abuelo. De su abuelo. Él fue el que empezó el rubro de panadero. Sí. ¿Ya cuánto hace que empezó a lo que sería la fabricación de pan artesanal? Pues el mismo año. El mismo año. Sí. De ahí para. Hasta la fecha. Hasta la fecha, sí, somos lo mismo. ¿Disfruta el trabajo que realiza? Mucho. Muchísimo. Mucho, mucho. Una pregunta, ¿qué hora empiezan a trabajar? A las 6. A las 6, tempranito. ¿Piensa dejar a cargo a sus hijos de su negocio? Sí. ¿Qué es lo que considera más importante para mantener a su negocio a flote? ¿Con qué? Pues los puntos importantes que considere para que su negocio siga siendo pues conocido. No, pues haciendo lo que tiene que ser buen pan uno, porque si no, lo mismo, pues, sí, porque nosotros no copiamos. De aquí a California, todo el tiempo, el pan de aquí. ¿Usted fue el que instruyó a su hijo para...? Sí. ¿Y fue que él dijo, yo quiero ser panadero, papá? Sí, porque no quiso estudiar, pues tenía que... Ahora yo sí también, como le dije a mi papá. No, vete a estudiar, no, de que... Yo miraba que 5 o 6 trabajadores. Y yo quiero estar como ellos, le dije a mi papá. Pero tú no vas a ser mi hijo, me dijo, porque así, como trabajar, entraban a las 3 y salíamos como a las 3 de la mañana. Estaba pesado. Y tú no vas a salir hasta que salgan ellos. Y así, gracias a Dios que él me enseñó a ser responsable en el trabajo. Thank you.
pues, ¿de dónde nace este proyecto? O sea, ¿qué pasó con su con la primera generación que dijeron vamos a hacer una panadería? Pues ya como te digo, desde mi papá, por ejemplo, mi papá fue, mi abuelo los enseñó, salieron cuatro panaderos. Y de ahí, en Los Cabos tenía un tío, bueno, dos tíos tenían Los Cabos. Y entonces era mi tío Manuel y mi papá. Pero los que lo enseñó fue mi abuelo. Y desde ahí. No le vamos a preguntar acerca sobre las recetas o los secretos familiares, pero ¿cómo es el proceso de que ustedes hacen la forma, ustedes amasan? ¿Cómo hace todo eso? Sí, pues nosotros hacemos la forma, ¿sí? ¿Pero nos puede contar un poquito de cómo trabajan ahí? ¿Cómo de qué? ¿Cómo? ¿Trabajo manual o tiene...? ¿Manual? Sí. ¿Ustedes lo amasan? Sí, sí. ¿Empiezan a preparar lo que sería la harina? La harina y todo, sí. Ya comenzamos, ya comienza el primer proceso de amasar, enseguida. Hacer las bolitas, enseguida, ¿no? Sí, con cuatro. Su especialidad de esta panadería, siente que es el pan dulce, el pan... Pan dulce, sí. Los panes dulces son conocidos. Sí. ¿Cuáles son los mejores panes? Casi todos. ¿Y su favorito? Bueno, la que lleva guayaba. Ahí. Ahora sí, entonces sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, que le vaya bien. Aquí con la panadería. Gracias a ustedes.